Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, estamos ante un nuevo capítulo, un nuevo gameplay de un nuevo juego. Espero que el volumen se esté escuchando bien. Antes de empezar voy a hacer una prueba y luego cortaré el vídeo, por supuesto. Vale chicos, pues como veis tenemos aquí un nuevo juego que pues el otro día me hablaron de él, no lo había probado. Y vamos a ver qué tal está. La verdad es que he echado una partidita muy rápida, pues eso pone aquí continuar, vamos a darle a borrar, sí. Y empezamos en modo normal, dificultad normal. El juego básicamente se maneja con la tetilla esta y esta. Vamos a la historia. El puñetazo del dragón lo arregla todo. Vamos, que es más bruto que un arau. Sesión iniciada. Habilitar cámara. Mira qué feos somos. Maldita sea, hay muchas rocas espaciales. Habilitar vista de juego, desplazamiento. Mira qué buena. Vamos a encargarnos de los asteroides. Vale, con el joystick izquierdo nos movemos y con el derecho disparamos. Vale, así que lo que tenemos es que matar y romper todos los asteroides que podamos, que esto nos da un montón de puntos. Y evitar que nos maten, claro. A esos misiles, no sé si ellos se ayudan. Oh, vamos, vamos. Me he chocado un poquito, me he chocado un poquito. Vale, esto no se rompe, esto hay que esquivarlo simplemente. Cuidado. Vale, bien, bien, bien. De momento no hemos perdido mucha vida. Espera, que aquí sí tenemos que romper a estos, ¿eh? Venga. Estas piezas hay que ir cogiendo, son como las típicas moneditas y eso para luego poder comprar cosas. Vale. Hola, baja la gravedad. Vale, ahora estamos en gravedad, es decir que ahora estamos en el puto suelo. Con este saltamos, perfecto. Bienvenido a bordo, señor. La próxima vez que choque contra la nave espacial, vuelvo a decir la nave de servicios galácticos. Vale, hemos abierto la puerta y ahora tenemos que tener cuidado porque tengo muy poquita vida. Ah, bueno, algo ya me ha recuperado. Vale. Vamos a ir poco a poco para adelante. Ya veis cansar en enemigos sin piedad. Es un juego bastante frenético, la verdad. Si os gustan los juegos para partiditas rápidas y eso, yo lo poco que he jugado está bastante bien. Ahora, no es fácil, ¿eh? Si os pensáis que esto es un juego fácil, como que os digo, no he jugado demasiado. Pulsa R y te permite piratear. Vale, pirateamos esto y se nos abre la compuerta aquí abajo. Venga, para abajo. Como os digo, lo poco que jugué ayer, que es cuando lo compré en digital. No sé si está en físico tampoco. Pero está bastante entretenido y no es muy bueno, y es bastante dificilillo. Vale, ahí no llego a piratear aquello. Así que vámonos. Vale, eso nos da puntitos. Hey, aquí tenemos una estación de combustible. Casi no nos queda queroseno. Vamos, cuida con estos. Vale, esto aquí no se me deja coger. Y esto no se nos abre. Así que no nos queda otra. Hay un sistema de teletransporte. Pero obsoleto. Pulsa A. Parece que acabo de activarlo. Voy a registrar sus coordenadas. Bien, supongo que esto. Vamos a continuar avanzando, ¿vale?
Pues continuemos. Vale, por aquí no hay nada, a ver a dónde nos lleva ahora. Buah, una caída. Máquina de mejoras. Vale, tenemos ataque halcón, lanzar un misil. Un millar de misiles, bueno, 7 realmente, vale. Ataque de destructora, descarga. La escopeta, el control. Bueno, yo prefiero los misiles. Venga, nos preparan los misiles. Vale. Vale, perfecto. Ya me quedo sin misiles, lo tengo aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, amigo. Aquí parece que estoy bien protegido, así que vamos a meter la ráfaga de misiles y le reventamos. Venga, cogemos todas las tortitas, nos dan más misiles, perfecto. Vale, reventamos cámara de seguridad también. Vale, hemos reventado la parte de ellos. Venga, tenemos todos. ¡Oh! Mierda, he lanzado los misiles y me he dado yo mismo, me he confundido de botón. Qué cagada, chico, qué cagada. Vale, es el fin de la máquina esa. Impresionante. Sí, impresionante la cagada que he hecho. Usamos A y fuegos artificiales. Rastreador GPS. Hace unos días el objetivo del metal de alta densidad apareció en mi radar. A pesar de toparme con un campo de esteroides inesperado, he logrado infiltrarme. Aunque los días de gloria de esta nave espacial son historia, aquí he encontrado dispositivos de mejora y teletransporte que funcionan. ¿Qué te parece? De todas formas, estoy dentro. Ahora vamos a explorar la zona. Tiempo a batir, no hay ninguno mejor, es decir, que también puedes contrastar los tiempos con la gente, con los amigos. Venga, y nos teletransporta a dónde. Misión 2, en profundidad. Vamos a disparar primero las cositas. Vale, aquí volamos. Estoy sin vida ya. Vamos, la vida de antes. Vamos a ir con cuidadito. Aquí hay enemigos. Ahí poco a poco. Vale, cuidado que están ahí, están ahí. Están aquí a la izquierda. Venga, vamos a reventarles a todos. Coge las tuercas y monedas estas raras. Venga, muere. Eso no sé si son buenos, son malos, salen como con una medicina. Vale, parece que ese es el camino. Venga, vamos a seguir. ¡Oh, oh! Algo me ha reventado ahí. Buah, me curé, por fin, me curé un poquito, bien. Eso me ha reventado, tío. ¡Qué cabrones! Venga, vamos a seguir. Como veis, el juego es súper colorido, súper dinámico, la música acompaña bastante. Y es muy poquito lo que he jugado, ¿eh?
hay un montón de enemigos, así que vamos a tener cuidado. Vamos a intentar coger todas estas tuercas. Un poco de vida, que no nos viene mal. Vale, más tuerquitas, un poco de paz. Vale, vamos a piratear esto. ¿Qué es eso? No lo sé. Indicador objetivo identificado. Dron sanador, un trozo de código fuente de un dron sanador. Busca vulnerabilidad. Vale, uso el rayo pirateador para sobrescribir. Vale, perfecto. Es decir, que con el rayo pirateador nos pirateamos este. Y se viene con nosotros a salvarnos. Vamos a coger las perquitas. Vale, y aunque tengamos el senador, vamos a intentar ir con cuidadito. Oh, ahí sí que me ha dado, ahí sí que me ha dado. Oh, oh, mira, de tiempo detrás, qué cabrones, colega, de repente. Esto no se puede reventar, ¿no? Gastamos esos misiles. Cogemos otros pocos. ¡Wow! Mira, mira cómo están poniendo en un momento. Vámonos, vámonos. Sáname. Sáname, coleguita. Cuidado. Venga, sube. Ahí. Cuidado. Retirada, retirada, ¿dónde? Aquí me quedo. Maldición, estamos en apuros. Oh, me dolió, esa me ha dolido, me ha dolido. Mira dónde me tiran la vida encima, qué cabrones. Venga, vas a intentar protegernos por aquí. Ahí vienen más, cuidado con este. Bien, no, 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 me lanzo misil. Hola, venga. Que pasa el peligro. Los cojones, ahora viene para adelante. ¡Vámonos! Vale. Vale, reventamos todo esto. Utilizamos. ¿Pero qué me ha dado ahí? Sube, sube. Vienen por detrás, vienen por detrás. Qué cabrones, colega, cómo te meten de repente por detrás, ¿eh? Cuando no te lo esperas. Hay que andar al loro, pero muy al loro. Estamos fuera, pero cuidadito, cuidadito. No. Por aquí igual estoy un poco más protegido. No. Vale, a estos por adelante. No, ahí me pilla, me pilla, me pilla de todas horas. Mejor así, yo creo. Vale, pues continuemos. Oh, oh, oh. Quieto. Joder, quieto, oh, quieto de aquí, si me quedé quieto, cabrón, si me están acribillando.
venga. Ya. Ojo. Vamos, ahí está listo, está listo. Vale, me quedo sin misiles. Esa cucaracha que es buena, mala. No. Venga, subid todos. Ya. Un poco de vida. Venga, aquí más. No. Vale, venga, esto hay que reventarlo. Vale, a por el otro lado. Venga, me salen de todos los lados. ¡Oh, no! ¡No, mierda! Le da el misil y he reventado con ellos. ¡Buah! El juego es estresante, chicos. Vamos a dejar por aquí el primer gameplay de este juego. No voy a hacer serie del juego completo, a no ser que esto tenga un exitazo de la hostia y me lo pidáis mogollón, con mogollón de likes y mogollón de esto. Pero en un principio era para que viese el juego. Sí, igual subo otro gameplay viendo, mostrando un poquito las cositas, eso. Pero que nada, que nos vemos en otro vídeo de otro tipo. Un saludo y hasta otra.